En la película de 1997 de Jodie Foster, en la que interpreta a Ellie Arroway, esta astrónoma detecta vida inteligente a través de unos radiotelescopios trabajando para el proyecto SETI, que es el proyecto de búsqueda de vida inteligente y extraterrestre. Entonces, después de un tiempo que pasa ya de haber descifrado el código inicial, se da cuenta, gracias a la ayuda también de un benefactor que tiene, esta heroína de la película, de que el mensaje contiene los planos para poder construir una máquina, que no saben exactamente cómo funciona, pero tienen la confianza de que tal vez sea algo benévolo, digamos. Se decide que ella no es quien la va a usar, o que no, o que no es ella quien se va a transportar en esa máquina, sino otro personaje de la misma película. Y lo que tenemos es que cuando se va a usar, ya cuando comienza a funcionar, es destruida por un fanático religioso. Después ella se da cuenta de que hay una segunda máquina, eso lo hace saber su benefactor, digamos, este personaje que es un millonario. Y en esa segunda máquina ella es la elegida para manejarla o para viajar a través de ella. Gracias a eso se contacta, ya que la usa, logra ver a unos seres extraterrestres, de los cuales uno de ellos toma la forma de su padre, y habla con ellos durante horas. Pero cuando regresa a la Tierra, no le creen, precisamente porque para las personas de la Tierra sucedió menos de un segundo en todo el traslado de ella, mientras que para ella pasaron varias horas. Entonces, aquí en la parte central, digamos, desde el punto de vista de física, es la idea de agujeros de gusano. En principio, los agujeros de gusano, de existir, podrían conectar dos regiones que usualmente pensamos que están bastante distantes en el universo, conectadas por algo que no, en el que no podemos medir la distancia de la misma forma, y conectados a través de algo que podríamos llamar, o que se llama, el hiperespacio. Y entonces necesitarías muy corto tiempo posiblemente para viajar a través de esos lugares. Aún más, los agujeros de gusano también podrían permitir viajes en el tiempo bajo ciertas condiciones. Y esto se ha estado utilizando en muchos lugares de la ciencia ficción, tales como en series, como en Star Trek, tales como Stargate, y más recientemente en películas como Deja Vu, e incluso las películas estas de Marvel, en que contienen a Thor. En Thor, por ejemplo, originalmente la conexión que se hace con la Tierra de Asgard, que es el lugar en donde están esta serie de dioses escandinavos, es precisamente a través de de agujeros de gusano. Entonces, vamos a comenzar con un poco de historia. Pero antes les comento que esta es la primera de una serie de videos que van a tener que ver con algo que titularé Las ideas locas de la física. Y espero que les quede un poco del sabor de por qué muchas veces es interesante esa parte de la física, e incluso esa parte de la física teórica que trata con los límites de lo que sabemos que es real, o los límites de los paradigmas que tenemos en ciencia, ¿no? Por otro lado, al mismo tiempo, en cada una de estas sesiones no vamos a quedarnos en lo puramente divulgativo. Como verán, va a haber algunos pequeños desarrollos que vamos a poner por aquí y por allá. Además de estar siempre dejando claro que hay algunos conceptos que realmente sí son aceptados y que se relacionan con lo que estaremos tratando actualmente, ¿no? En este caso, específicamente, estaríamos hablando de agujeros negros, que estos sí son aceptados, digamos. Como desde el año 1990 ya prácticamente la mayoría de la comunidad de astrofísica acepta que son reales. Y entonces, en ese sentido, que no nos vamos a quedar con lo meramente divulgativo, y vamos a tratar de darle mayor profundidad para quienes realmente les guste estar aprendiendo por su cuenta. Además de que voy a poner algunos links a algunos artículos o lugares en que se pueda leer un poco más sobre el tema, o que al menos sean importantes desde el punto de vista histórico, pero también para que se vayan dando, pues vayan obteniendo esa sensación de cómo se trabaja en realidad con esas cosas. Entonces, comenzamos.
Pues bien, la primera referencia a lo que son agujeros de gusano en la física se da con el comienzo mismo de la relatividad general. Ya en 1916 nos topamos con algo, pero en lugar de mencionar eso, por ahorita vamos a mencionar que en 1923, tal vez la fecha no está correcta porque he visto varias fechas de eso, tal vez 1927 en realidad, Hermann Weyl menciona una idea muy similar a esto, pero tratando de argumentar de que tal vez la idea que tenemos usualmente de partículas es un poco más compleja que la simple representación que se tenía en ecuaciones en ese momento. De hecho, imagínense que en lugar de tener un espacio tridimensional, lo que tenemos son dos como bocas de algo, que sería precisamente el agujero de gusano, y que a través de ellos es donde viajan lo que son las líneas de campo eléctrico. Esa idea, que es lo que estaba tratando de decir, que algo tal vez como un positrón, que tiene líneas de salida, es lo que menciona es que tal vez el espacio no está simplemente conexo, como sería este caso bidimensional, sino que tienes una extensión por fuera del espacio usual, de manera que las líneas de campo, que son las que hacen que se atraiga tal vez un positrón con un electrón, en el que uno tiene un sumidero, en realidad nunca tienen un sumidero, y de manera en específico que esta relación, que es rho entre epsilon cero, que es la primera una de las ecuaciones de Maxwell, que te indica que un campo puede diverger de manera que las líneas sean de salida o converger si esta cantidad es negativa, como en el caso de los electrones. Entonces él hablaba de que las líneas de campo estarían como encerradas a través de aquí, y las que entran por aquí vienen y surgen por acá. De manera que en realidad, ya considerando esto como una extensión del espacio, podrías considerar un global de que la divergencia fuera igual a cero. Si ustedes recuerdan, como físicos o quienes lo hayan estudiado así, esto indica la presencia de fuentes o sumideros y esta cantidad es distinta de cero. Esa idea la retomó John Wheeler, que en 1957, si no recuerdo mal, en un artículo junto con Charles Misner, menciona esto y dice algo como que es la primera referencia ya explícita a nombrar los agujeros de gusano, que dice, nadie nos podría culpar como físicos por nombrar esto como agujeros de gusano, y a esta parte de aquí usualmente se le llama el throat o lo que es el cuello del agujero de gusano. Entonces él hablaba de lo mismo y de hecho a esta idea él la expresaba como charge without charge. Y le interesaba que tal vez eso realmente pudiera dar un modelo de la realidad. Aún más, otros personajes que llegaron a mencionarlo, este mismo tipo de idea también fue el famoso paper de alguien que se llama Einstein, junto con alguien que se apellida Rosen. Ellos hacen algo similar, tratan de modelar. De hecho, el artículo se llama algo así como el problema de las partículas en relatividad, o algo así, o en relatividad general. Y en este artículo ellos introducen la famosa idea de los Einstein-Rosen bridges, un Einstein-Rosen o los puentes, los famosos puentes de Einstein-Rosen. Estos puentes en realidad consisten en lo siguiente: tengas una versión del espacio, tiene cierta conexión y generalmente aquí es donde hablas que existe alguna extensión del espacio en la que existe una conexión, que tal vez estas dos cosas puedan estar conectadas por fuera. Esto generalmente, eso no se los dicen al mencionarles sobre agujeros de gusano porque ni siquiera lo saben. Esta conexión generalmente es artificial. De lo que hablas es de que tienes una región que se le llama asintóticamente plana. Recuerden que en relatividad general estas regiones son curvadas y de hecho esto no es una simple analogía. De hecho, vamos a irnos por partes, vamos a mencionarlo como un ejemplo, pero en primer lugar, ¿a qué se refieren estos diagramas? Es una versión bidimensional de algo tridimensional, porque ya una versión tetradimensional no nos cabe en la mente, digamos, o no de manera fácil, sino solamente con analogías. Entonces, ¿estos qué son? Déjenme mencionarles que hay distintos tipos de diagramas que se pueden hacer en relatividad, y uno de los diagramas puede ser simplemente mediante un cambio de coordenadas
o de cómo sumerges cierto espacio de cierta dimensión en un espacio de diferente dimensión. Y eso no es tan ajeno a nosotros por completo. Por ejemplo, imagínense la situación, esto vamos a llamarle cómo sumergir. Vamos aquí a sumergir dos espacios de dos dimensiones. Vamos a tomar un cilindro, por ejemplo, y una esfera. Estos espacios son bidimensionales porque si tú tienes algún ente bidimensional moviéndose en la superficie, solo necesitas dos direcciones, para acá y para acá, en el cilindro, por ejemplo, o aquí dentro también, solo para aquí y para acá, o algún ángulo, un par de ángulos. Es decir, los grados de libertad que tiene el movimiento son dos aquí, son dos dimensiones, y en este caso también son dos dimensiones porque solo necesitas un ángulo. A este ángulo le puedes llamar teta phi, por ejemplo, y con eso vas a indicar, por ejemplo, en la Tierra, a qué latitud te encuentras y a qué longitud, en qué meridiano. Entonces, con dos numeritos nos basta para caracterizar la posición de algo en el sistema. En este caso podría ser, si mantienes un ρ fijo, podría ser qué tan arriba está, por ejemplo, un z, y qué ángulo tiene esto con respecto a un eje que definas, ¿no? Sin embargo, estos son ejemplos de superficies bidimensionales sumergidas en tres dimensiones. Y eso es lo que ocurre con los famosos diagramas de sumergimiento, que muchas veces te lo encuentras con algo como lo que sigue. Para dar idea de que el espacio esté curvo, en lugar del espacio plano usual, el espacio plano podrías ponerlo simplemente así y no darle ninguna dirección preferencial, cuando en realidad, si existe algún centro de atracción gravitacional, sí que quieres darle énfasis al menos a algo en la coordenada radial. Entonces imagínense que lo que tenemos es más o menos como sigue. Tienes una estrella y quieres visualizar este espacio desde el punto de vista tridimensional. Este espacio le reducimos una dimensión en el que solo nos importan los ángulos y solo nos importa las trayectorias radiales. Entonces lo que tienes es que puede formarse aquí, puedes formar una serie de circunferencias, por ejemplo, e incluso estando más lejos puede estar mucho más abiertas. Y mientras más cerca estés aquí, tal vez están más cerca entre sí, pensando que esto es como la idea de un metro, esto es como la idea de un metro, y ya más lejos, tal vez este es el metro o el año luz usual. ¿Por qué cambian estas distancias? Precisamente porque estamos pensando que el espacio está curvado. Es decir, piensas en líneas radiales, pero estas líneas van a poder entrar aquí y entonces van a poder terminar en otro lugar por acá. Tal vez se vienen hasta el centro, por ejemplo. Tienes otras líneas radiales posibles. Entonces se sumerge aquí, otras líneas radiales posibles y así sucesivamente. Entonces la idea es que estas vienen y si tú hicieras un ejemplo de esto son lo que es en la geometría de un tipo de agujero negro. Sin embargo, esto tendría sus problemas para esto. Esto po sí podría representar una estrella, por ejemplo. La idea básica al interpretar este diagrama es que radialmente, si tomamos cierta distancia, es decir, digamos que tomamos cierta trayectoria radial, pero desde nuestro punto de vista es que nos estamos acercando a la estrella, nos introducimos a ella y luego salimos. Entonces podrías comparar esto desde aquí hasta acá, y a eso le llamarías tu diámetro, en este sumergimiento que hay. De hecho, esto es por adentro también, y ya hasta que sales, ¿no? Tal vez tendría que haber dibujado esto un poquito, pues borrado por aquí también. Sin embargo, la trayectoria radial es que está dibujada en amarillo. En cambio, puedes hacer una trayectoria en algo que es como la órbita, es decir, en algo circular, por ejemplo. Y puedes hacer la comparación de cómo es esto que se va a llamar C, la longitud medida alrededor de la curva, y C va a resultar que va a ser menor que pi por diámetro, porque el diámetro que tuviste que tomar va a ser más grande en comparación con lo que sería en un espacio plano, en la que la trayectoria sería totalmente recta. Pero en un espacio curvo no significa, puedes no verlo directamente que está curvado, porque a eso se le llama curvatura intrínseca, es decir, lo que trata de hacer el diagrama de sumergimiento, que estos de aquí se llaman en inglés embedding diagrams,
Lo que tratas de hacer es que capture la esencia de la curvatura intrínseca. Mientras que esto es una curvatura extrínseca. Por volver a estos ejemplos, el cilindro siempre puedes desenrollarlo por completo y puedes hacer un grid, si quieres, o una red que fuera totalmente cartesiana. Y también lo puedes hacer para los circulitos que tienes aquí. Es decir, haces este circulito, el circulito de abajo, y este lo desenrollas y todo es totalmente plano. Circunferencias van a tener su pi por diámetro igual a 0, igual vas a tener la igualdad, c igual a pi por d. En cambio aquí, en la esfera, si tú haces una circunferencia, tomas el diámetro que vas a tener que hacer a través de algo que se llama círculo máximo, lo que tienes visto de lado es la circunferencia puesta por aquí, pero tienes una especie de chipote. En lugar de irte a través de esta trayectoria, lo que te vas es a través de esta, porque estás en la superficie de la esfera. Entonces aquí va a suceder que c es menor que pi por d. A esto se le llaman espacios de curvatura positiva y esto es lo que sucede justamente ahí. Es decir, en la curvatura que genera algo, sea un agujero negro, sea una estrella, sucede esto y es un espacio con curvatura positiva, al menos localmente, ¿no? Y ya a la lejanía, lo que miras es que esto ya se va acercando a los, se va acercando a lo usual. Si haces una circunferencia por aquí, ya muy lejos, la curvatura es tan pequeña que C se aproxima mucho a pi por diámetro. Entonces a eso se le llaman tipos de espacios que son asintóticamente planos. Ejemplos de eso, nada más lo voy a mencionar aquí directamente. Esto ya lo pueden visualizar ustedes, o sea, obviamente googleando, por ejemplo. Este de aquí es la métrica para un espacio que se llama espacio Minkowski y es totalmente plano. Es decir, el diagrama de sumergimiento de un espacio plano bidimensional en algo como esto sería algo que no le miras ningún chipote por aquí abajo. Y se puede formalizar más la idea, ¿no? Se puede formalizar matemáticamente la idea del diagrama de sumergimiento. Entonces, por ejemplo, como contraparte, este se llama espacio Minkowski, lo que se le llama el espacio de Schwarzschild, que describe a un agujero negro. Voy a poner C igual a 1, eso se hace mucho. Es decir, aquí tendría que haber un C cuadrado para tener las unidades correctas. A las que acostumbramos más bien, pero siguen siendo correctas esto siempre y cuando entiendas que puede recuperarse. Estamos haciendo C igual a 1, aquí sería igual a 1 esto. Y esto de aquí sería más R cuadrada de teta cuadrada más esta métrica también es bidimensional. Si no han visto sobre métrica, aquí voy a poner un link o también en el que pueden ustedes pues ir a ver un poquito sobre esto de espacios curvos. Sin embargo, este realmente es curvo. ¿Por qué? Porque esta métrica de arriba la podríamos haber escrito haciendo C igual a 1 de nuevo. Lo podemos escribir como menos dt cuadrada más dr cuadrada más r cuadrada de teta cuadrada más r cuadrada seno cuadrado de teta de phi cuadrada. Y no existe transformación entre coordenadas, llamándole por ejemplo r primado a esto, teta primado y phi primado. No existe transformación que te lleve a esta de abajo. ¿Por qué? Porque sigues en un espacio plano. Estas son coordenadas esféricas, en la que R es la distancia del origen al punto, en la que teta es la distancia angular al eje Z, y donde R cuadrada seno cuadrado de teta es simplemente lo que le llamamos rho cuadrada en coordenadas cilíndricas. Entonces esto de aquí sigue siendo un teorema de Pitágoras. Esta expresión de aquí es lo mismo que de x cuadrada más de y cuadrada más de z cuadrada, estos tres últimos términos. Si bien estos dos últimos se asocian aquí, que tiene que ver con eso de que es un espacio asintóticamente plano, mientras más lejos estés de R igual a 0, por ejemplo, si R es mucho mayor que 2m, esta cantidad va a ser mucho menor que 1, y por lo tanto, este va a ser igualito a este primer término, y este segundo término, pues, se va a parecer demasiado a este término también. Por lo tanto, en las lejanías es un espacio plano, pero muy cerca no lo es. Entonces ahí, claro, el interior del agujero negro no está bien descrito por esta métrica, porque las coordenadas de Schwarzschild, que son r, teta, phi y t en este caso, no están bien adaptadas para el interior de un agujero negro. Pero en un agujero negro lo que sucede es que por aquí existe un horizonte de eventos, y de hecho, originalmente, si tú extiendes el espacio, lo que te vas a dar cuenta es que en el diagrama de sumergimiento que haces, puedes poner una región por aquí abajo que no sabes qué es. Y a eso se le llama el agujero de gusano de Schwarzschild. De manera más explícita, permítanme mencionarlo con un ejemplo tal vez más simple que el de Schwarzschild, pero que es totalmente análogo, y esta es una métrica de tipo también, wormhole, vamos a decir. Es un wormhole sencillo,
un artículo que no mencioné, pero que tiene que ver con la misma historia de agujeros de gusano, está relacionado con lo primero que hablamos, con la película Contacto. En 1987 hay un paper, un artículo de Morris y Turner, que se llama algo así como agujeros de gusano, una herramienta didáctica para la relatividad general. Algo así se llama el artículo. Y en él exponen esta métrica, en otros artículos también lo hacen, que toma interés, como curiosidad, que sería menos dt cuadrada más dr cuadrada más r cuadrada más, ellos lo llaman b0, yo lo voy a llamar yo a, más a cuadrada, multiplicado por d teta cuadrada más seno cuadrado de teta de phi cuadrada. De nuevo, este también es un espacio asintóticamente plano, en el sentido de que si r es mucho mayor que a, esta cantidad se va a parecer mucho a r cuadrada y tendríamos exactamente la métrica que habíamos mostrado acá arriba, ¿no? Si ponemos a despreciable, tenemos justamente este término a multiplicar por d teta cuadrada y también este término a multiplicar por seno cuadrado de teta. Sin embargo, de aquí podemos ver, podemos hacer reducción dimensional, por ejemplo. Les decía que este artículo, la idea de este artículo de empezar a pensar en agujeros de gusano, que la revivió Kip Thorne, que fue premio Nobel de 2017 y que fue asesor de la película Interestelar y también sacó un libro que se llama algo así como La física de Interestelar. Y posteriormente recibió el premio Nobel por algo de las ondas gravitacionales. Resulta que ahí Thorne, él había recibido una llamada de Carl Sagan. Carl Sagan escribió la novela Contacto. Y en uno de los últimos drafts de los últimos borradores del libro, le pregunta: ¿está bien lo que estoy escribiendo desde el punto de vista de física? Carl Sagan, nada más recuerden que era astrofísico. Y le pregunta a Kip Thorne, que era teórico de física, le dice: la hago bien con estos agujeros negros para trasladar de un punto al otro a la heroína de la película? Y ya Kip Thorne le explicó por qué razón en realidad no funcionaba, pero que sí podía funcionar algo que se llaman agujeros de gusano transversables, ¿no? O atravesables. En última instancia terminó escribiendo un artículo, pero fíjense nada más que el título, que tiene que ver con algo didáctico, que dicen como una herramienta didáctica para la relatividad general, indica que eso era un concepto bastante no aceptado en la física. Entonces mucha gente marca este artículo como la renovación del interés por los agujeros de gusano. Entonces, ahí menciona, de hecho, precisamente, por qué un agujero negro de Schwarzschild, a lo que le llamas un agujero de gusano de Schwarzschild, no sería atravesable, precisamente por algo que les comento, porque realmente eso indica que no existen los agujeros de gusano, al menos a gran escala, que es el hecho de que para poder conectar dos regiones de espacio y de espacio-tiempo, además, necesitas algo que se llaman energías negativas, al menos dentro del contexto de la relatividad general. Si tienes una modificación a la relatividad general, tendría que ser una modificación muy grande y que es muy difícil que se dé en realidad. Entonces, de acuerdo, es la mejor teoría que tenemos para describir gravitación. Y si bien las teorías cuánticas de campos permiten energías negativas, o dicho de otra manera, clásicamente las cosas que tuvieran energía negativa se verían como masas negativas. Y es ahí donde ya para los pelos de punta de alguien que realmente conozca sobre relatividad, ¿no? Porque hay algo que se llama el teorema de positividad de energía. Entonces él argumenta porque con el uso de campos cuánticos, etcétera, podría ser que existan. Sin embargo, también en alguna entrevista medio reciente, él mismo ha dicho que realmente todo apunta a que no existe en la naturaleza y que además jamás lo vamos a poder crear. Esa es la parte desmotivante, después hablamos sobre la parte motivante. Sin embargo, de aquí podemos ver, vamos a hacer reducción dimensional. Primero vamos a hacer lo que se le llaman slices o hipersuperficies a tiempo constante, porque un espacio lo puedes describir de manera global, si está bien descrito por la métrica, con ese tipo de superficies. Es como decir, tenemos la información de todas las cosas que hay en el universo en un solo instante de tiempo. Entonces, si es un solo instante de tiempo, dt es igual a cero. Y ya tenemos una reducción dimensional. Otra cosa que podemos hacer es, como siempre se hace con órbitas de planetas, etcétera,
poner teta igual a 45 grados. Es decir, vamos a poner teta igual a pi sobre 2 en radianes. Y al hacer pi sobre 2 aquí, esta cantidad se convierte en 0 porque es una constante. El diferencial de una constante es igual a 0 y el seno de 90 grados a 90 grados quería decir, porque eso es como va a ser en el plano. Acuérdense que teta es la distancia angular al eje Z. Entonces teta 45 grados indica que estamos en el plano XY, por ejemplo. Y como es simetría radial, tenemos que eso es irrelevante que pongamos un teta fijo, porque todo lo que veamos ahí en ese plano también va a poder ocurrir en cualquier plano girado. Pero el caso es que eso hace que esto se lleve a una superficie bidimensional, por fin, que es de r cuadrada más a cuadrada, y aquí sería multiplicado simplemente por d phi cuadrada. Es una expresión muy simple. Ahora, esto indica, como el espacio tiene simetría rotacional, esto lo indica, el hecho de que esta parte de aquí tiene que ver con algo que en física le llamamos el elemento de ángulo sólido. Y como tiene simetría rotacional, esa simetría rotacional se ve heredada de tres dimensiones a dos dimensiones, y o axial simétrica se le llama también. Entonces unas coordenadas adecuadas para esto son las coordenadas cilíndricas. Entonces esto sería 2D, tratarlo de sumergirlo en 3D, en algo en que en las coordenadas cilíndricas podemos ponerlo como d ρ cuadrada más ρ cuadrada de phi cuadrada más de z cuadrada. Si hacemos la comparación, ya estamos pensando en que este phi es el mismo, por lo tanto solo nos quedan las variaciones entre ρ, en este caso con r, cómo relacionarlo con ρ y z. Y la relación es muy simple, ¿no? Este de aquí se va a comparar con este término, ahí donde ya hacemos lo que llamamos el sumergido o lo que es el embedding, y entonces nos quedamos con dos relaciones posibles aquí o necesarias, que ρ cuadrada es igual a r cuadrada más a cuadrada, y la otra relación es que dr cuadrada de allá arriba sea igual a dr cuadrada más dz cuadrada. Podemos dividir todo por dr elevado al cuadrado, y por lo tanto tenemos la relación de que dr en dr, esta derivada elevada al cuadrado más dz en dr elevado al cuadrado es igual a 1. Podemos utilizar, de aquí podemos derivar, tenemos que ρ es igual a la raíz cuadrada, como ρ es positivo, dr cuadrada más a cuadrada. La derivada de ρ con respecto a r pueden ver fácilmente que va a ser r sobre la raíz cuadrada de r cuadrada más a cuadrada. Lo puedes sustituir aquí, entonces lo que vas a tener es r cuadrada entre r cuadrada más a cuadrada más dz en dr elevado al cuadrado, y esto va a ser igual a 1, pero 1 lo podemos reescribir como r cuadrada más a cuadrada entre r cuadrada más a cuadrada, para cancelar este término con este término. Y por lo tanto, de aquí ya podemos hacer una solución de z como función de r, porque simplemente esto sería dz en dr, sería la a sobre la raíz cuadrada de r cuadrada más a cuadrada. Podemos escoger la parte de z positiva pensando que r es positivo. Y entonces, si dividimos sobre a aquí, en realidad la solución a esto, si se fijan, es fácil de ver que va a ser a, que tiene que ver con un completado diferencial ahí, por el seno hiperbólico. La que yo me sé muchas veces es esta, ¿no? Que el diferencial, si tienes un diferencial de v y pones v cuadrada menos 1, tienes el arco seno. Para el hiperbólico, perdón, es 1 menos v cuadrada. Para el hiperbólico tienes que cambiar aquí con un imaginario, y por lo tanto es seno hiperbólico inverso de r sobre a. Obviamente esto podemos expresarlo, podemos expresar entonces r sobre a, esto sería z sobre a. Si pasamos para acá, r sobre a va a ser igual al seno hiperbólico de z sobre a, lo mismo, y es una relación de 1 a 1 en la que puedes graficar r sobre a comparado con z sobre a o viceversa, ¿no? Pero aún más, no queremos esas coordenadas porque a fin de cuentas el r es otra variable. Lo que queremos es relacionar esto junto con z comparado con ρ. Pero ya habíamos dicho la relación de que ρ cuadrada es igual a r cuadrada más a cuadrada. Entonces al relacionar eso, simplemente r es a cuadrada seno hiperbólico. Por lo tanto, ρ cuadrada es igual a a cuadrada, que podemos factorizar con el seno hiperbólico al cuadrado de z sobre a más 1.
Y esa cantidad es justamente el coseno hiperbólico, por lo tanto, ρ lo podemos expresar como a por el coseno hiperbólico de z sobre a. De nuevo, en nuestra gráfica normalmente acostumbramos poner el eje z hacia arriba y poner el eje ρ, ponerlo hacia acá. De hecho, podríamos hacer z sobre a y ρ sobre a, y eso es irrelevante. Entonces, lo que tenemos es que más bien, recuerden que esta gráfica, si lo pusiéramos así, sería poner ρ por aquí, sería poner z por aquí, y el coseno hiperbólico, recuerden que también es e a la esa cantidad más e a la menos esa cantidad sobre 2. Por lo tanto, es una exponencial, asintóticamente es una exponencial, de izquierda hacia la derecha, es una función simétrica, y basta con que lo rotemos el eje y lo invertamos un eje. Entonces, eso queda muy simple para ver cuál es la función coseno hiperbólico. Decíamos que entonces lo que vamos a graficar aquí, eso también lo pueden ver en cualquier lugar, muy simple, que z sobre a va a ser igual al coseno hiperbólico inverso de ρ sobre a. Y la gráfica de esa es la que estamos dibujando aquí. Algo así. Ahora, esta extensión, como la función seno hiperbólico tenía que ver con que r cambia de 0 a infinito y z entonces va a cambiar de manera 1 a 1 también hacia infinito, eso tiene que ver con que la función seno hiperbólico también va muy parecido así, perdón, cruza por 0, asintóticamente es la misma exponencial, pero hacia la izquierda es una función impar, gracias a que hay un cambio de signo aquí. Entonces, si nosotros hacemos la extensión de que r permitirle cantidades negativas, vamos a estar dibujando esto de abajo. Y ahí es donde vemos en acción esa idea que nunca les dicen las personas que hacen divulgación, porque probablemente ni siquiera lo saben, que la mayoría de las soluciones de tipo agujero de gusano implican que hagas una extensión del espacio. Y de muchas maneras se da esto, ¿no? Y el caso es que, como además aquí todavía falta graficar el phi, esta hipérbola que se está dando por aquí, de gráfica, o bueno, este coseno hiperbólico que estamos graficando aquí, lo rotamos y ya como solución entonces en total queda esto. Ya visualizándolo así, el sumergimiento en el espacio tridimensional está quedando así, pero la parte de abajo estamos hablando de que es un r menor que 0. Y eso no se los habían dicho. Entonces lo que tenemos es dos regiones que asintóticamente, conforme te alejas, aquí quedaría como r mucho mayor que el 1, por ejemplo, el r sobre a. Y acá también para r sobre a mucho menor que 1, pero en términos negativos ahora, tenemos dos regiones que son asintóticamente planas. Y de ahí los famosos, claro, voy a hacerlo así de una vez. Tenemos nuestro agujero bonito de gusano. Ahora, además, nadie garantiza que esto de acá tenga que ser el mismo universo. Claro que eso es como un acto de fe, pero la realidad es que todos podemos decir, existe solo un universo. Pero hay muchas versiones, tanto en teoría de cuerdas, por ejemplo, en las que hay versiones también tipo agujeros de gusano, en las que esto corresponde a algo que se llama una brana, y esto corresponde tal vez a algo que se llama otra brana. Tal como menciona un artículo que tomé de referencia, voy a poner el link ahí, que se llama algo así como agujeros de gusano astrofísicos, en la que hace el caso para mencionar cuál es la posibilidad de que realmente detectemos agujeros de gusano que se encuentran en el universo y que se puedan detectar además. Al principio hablan mucho sobre muy distintas interpretaciones de qué es un agujero de gusano. Por cierto, esa revista, ese está publicado en una revista que se llama Universe. De esa revista yo he sido árbitro y es buena, ¿no? Ya el nombrecito ya es muy atractivo, promocionando ahí a quien les he ayudado un poquito. Entonces, lo que tenemos es que nada garantiza, tal como dice ahí, que estos estén conectados. Eso es el acto de fe de decir, son espacios asintóticamente planos, pero por acá tienes una parte en la que se puede entrar y otra parte en la que se puede salir y viceversa. A eso sería lo que se le llamaría agujero de negro atravesable. Los no atravesables corresponderían a algo que realmente existiera un horizonte de eventos. Entonces, si realmente existe un agujero
de gusano de tipo Schwarzschild, como el agujero negro de Schwarzschild contiene algo que se llama horizonte de eventos. En horizonte de eventos básicamente es una región que técnicamente se llama trapped surface o una superficie atrapada, en la que al existir por aquí un horizonte de eventos, lo que sea que entre ya no puede salir. Por lo tanto, algo que entre por acá no puede salir. Sin embargo, eso ya sería hablar de otro tema. En ese caso, en el agujero negro de Schwarzschild existen otras coordenadas, nada más lo voy a poner así, unas coordenadas que tal vez una sea proporcional al coseno hiperbólico de no sé qué, el tiempo de Schwarzschild dividido en 4GM, acabo de poner una exponencial por aquí, otra coordenada que puedes llamar X, que tiene que ver con el seno hiperbólico de esta misma cantidad. Resulta que el elevar el cuadrado y restarlos, la métrica en realidad en esas coordenadas tiene una parte que puedes decir que es conformemente plana, que puedes poner aquí menos dt cuadrada más dx cuadrada. Lo de acá es lo usual, que tiene que ver con lo angular que ya habíamos mencionado antes, que se da en Schwarzschild también. De hecho, esta es la misma métrica de Schwarzschild en otras coordenadas. Aquí hay un exponencial que no nos interesa por ahorita, que hay otro factor que no nos interesa por ahora. Y lo que tenemos es que si hacemos el diagrama de ese tipo de cosas, en esas coordenadas, que satisfacen que los rayos de luz se encuentren a 45 grados, esa es una de las utilidades, digamos, y si hacemos la gráfica XT, entonces también sucede en ese tipo de agujero, que aunque no sea atravesable, podemos ver qué es lo que sucede. Estos son a 45 grados, poniendo C igual a 1, obviamente. A 45 grados tenemos una cosa que podemos llamar el horizonte de eventos. Cualquier R fijo, lo que va a suceder, perdón, a cualquier tiempo fijo, cualquier punto de estos en realidad es como una esfera, pero tenemos formándose hipérbolas y después, cuando entra al horizonte, abruptamente estas hipérbolas se van hacia arriba y tienden a algo que se le llamaría la singularidad. En realidad, estas regiones que acabo de poner, en realidad son las usuales, en que tal vez rayos de luz sí se puedan dirigir al horizonte de eventos, es decir, van directito al agujero negro, y en el futuro se van y se ponen en la singularidad. Por esa razón también se le llama muchas veces que es la singularidad real, que sería como el R igual a cero, o el centro del agujero negro de Schwarzschild, sería un punto en el tiempo, no en el espacio. Si se hace la extensión de esto, a esto se le llama extensión máxima analítica, y estos diagramas, también para que induce googlearlo y analizar un poco más sobre esto, se llaman diagramas de tipo Kruskal. Y ya no voy a mencionar sobre el otro tipo de diagramas que se llaman diagramas conformes, debido a Ray Penrose, que obtuvo el año pasado el premio Nobel también. Pero también son interesantes y también pueden googlearlos, y estos se llaman los diagramas de Penrose-Carter, que te indican cómo es la estructura de causalidad del espacio-tiempo. Y ya por último, respecto a este diagrama al menos, resulta que acá puedes pensar que esto es una conexión con un infinito pasado en que existe una singularidad pasada, y esto de acá, en lugar de llamarle agujero negro, le llamarías un white hole. Y la conexión con otro tipo de espacio, este sería, hay un libro muy bonito de, bueno, no sé si bonito, pero en el que Leonard Susskind trata de argumentar cómo es que le ganó la batalla a Stephen Hawking, algo que se llama la paradoja de la información, y él lo pone, dice, nosotros y ellos, porque en realidad no sabes qué es, y es lo mismo que les comenté, ¿no? En esa estructura de tipo de agujero de gusano, en realidad no sabes qué es lo que hay acá. La conexión, puedes decirla, que esta conexión de aquí, en que no existe ni espacio extra, le puedes llamar una conexión a través de algo que se llama el hiperespacio. Y entonces, de nuevo, suenan muchas cosas a ciencia ficción, y lo son. Entonces, hasta ahorita, ¿qué tenemos? ¿Qué ingredientes? Tenemos que los agujeros de gusano conectan dos regiones que tal vez son asintóticamente planas, que para ser atravesables se necesitan unas cantidades enormes de algo que se llaman energías negativas, que muy probablemente son irrealizables en la práctica. Y además de eso, algo que no he mencionado es que, acuérdense que aquí la palabrita en relatividad general mucho es espacio-tiempo. Hemos hablado de conectar dos regiones del espacio, pero en realidad los agujeros de gusano también pueden conectar al tiempo. Una manera simple que se imaginó Kip Thorne precisamente en esa, al revivir esa idea de los agujeros de gusano, es precisamente una de las ideas que puso ahí es que también se podían hacer viajes en el tiempo gracias a los agujeros de gusano. ¿Cómo será esto? Bueno,
supongan, esta es una posición bien grande, pero supongan que esta, que este cuello se puede mantener aunque los muevas. Y suponte que los creaste muy juntos primero. Entonces, mandas a uno a viajar muy lejos, y esto es como la paradoja de los gemelos, en el que pones a viajar a uno muy lejos, el otro digamos que lo mantienes, que pones velocidad cero para este. Y después los reúnes de nuevo, ¿no? Es decir, que sí estaban conectados y originalmente estaban muy cerca. Es como si hubieras alargado también esta, pero que tal vez no se alargue tanto en el hiperespacio, algo bien raro. Y después te devuelves y sucedió algo que se llama dilatación del tiempo. Es decir, para el viajero junto con el agujero de gusano, el tiempo estuvo corriendo más lento con relación a este que estaba quieto. Y cuando vuelve a este sistema de referencia, digamos que este envejeció menos. Pero al estar conectados con el agujero de gusano, esta conexión es como instantánea. Entonces realmente es como poder viajar al pasado del que está acá si te vas en un sentido, y como viajar al futuro del que está acá si te vas en el otro sentido. Esa es una manera que se propuso. Otra manera que se ha propuesto también es que pongas una de las bocas del agujero de gusano, lo acerques a un campo gravitacional, porque en las cercanías de un campo gravitacional, por ejemplo en las cercanías de un agujero negro, es decir, tendrías que usar un agujero negro por acá y pensar que eso no va a destruir la boca esta, cosas que le gusta mucho a la gente pensar que eso puede ser realista, nada más para, a veces para construir el paper, en ocasiones para acercarse a la ciencia ficción, y otras veces por ser demasiado honestos de que tal vez exista algún mecanismo en la naturaleza que no conocemos. Entonces la situación es que si estás en las cercanías de un agujero negro, esta es la boca de uno de estos, el tiempo corre diferente a la otra boca que estaría muy lejos. Y eso se mira muy cercano, de hecho. Si ustedes también mencioné que el Stargate, si se ponen Stargate en el buscador, y hay un capítulo en Stargate en el que empiezan a ver, en el que miran que está todo rojo en la pantalla. Habían mandado un robot a explorar porque hubo unas personas que nunca regresaron, y ellos tenían acceso a un portal. Estos portales pues tenían cierta forma así medio bonita, y a través de esto ellos, al tratar de visualizarlo en la pantalla, les aparecía algo rojo. Entonces dijeron, está ocurriendo, a alguien se le ocurre que ese rojo lo cambien a azul, y lo que sucede es que en el cambio de sistema de referencia tienes algo que está emitiendo tal vez en cierto color, pero si ocurre la dilatación gravitacional, la dilatación del tiempo gravitacional, que va a implicar también la dilatación de los periodos, o en este caso va a cambiar la longitud de onda, de ser azul tal vez a roja, les dice, comprímanlo o cámbienlo de frecuencia, de observación. Entonces ya logran ver que hay unas personas que están como quietas. Es el fenómeno de dilatación del tiempo en acción. Y ahí juntaron esas dos ideas, ¿no? Tanto de agujeros de gusano como agujeros negros también. Porque lo que miran en la pantalla es que en la lejanía se mira un agujero negro tragando todo. Entonces las personas que están aquí en la cercanía, y este portal lo que hace es permitirles ver, y de hecho se logran poner en peligro los que están aquí en la Tierra, en el otro portal. Entonces lo que logran, pues logran desconectar los portales para no sufrir peligro. ¿Por qué? Porque este agujero negro ya va a comerse irremediablemente a las personas que están en otro marco de referencia, en el que ellos parecen moverse muy lento en comparación con las que están acá. Y eso es un fenómeno de dilatación del tiempo en acción, y también permitiría que un agujero de gusano permitiría el poder viajar en el tiempo. Les decía que son irrealizables muy probablemente por la cuestión de las energías negativas, pero sin embargo, ya lo último que voy a mencionar al respecto es que sí son muy interesantes, además, porque no sabemos exactamente qué sucede con las teorías de gravedad cuántica. En especial, John Wheeler llegó a, ya lo mencioné antes, y de hecho va a estar muy presente en muchas de las pláticas seguramente por aquí de ideas locas, porque él mismo tenía muchas ideas locas en la física. Y John Wheeler llamaba hay algo que le llamó el space-time foam, lo que es la espuma espacio-temporal, y hablaba de que a distancias muy pequeñas, gracias a la presencia de lo que es el principio de incertidumbre. El principio de incertidumbre toma cierta forma, pero básicamente lo que indica es que si pones distancias muy pequeñas, es decir, si tú tienes certeza de estar a cierta distancia,
La incertidumbre en el momento va a aumentar, y la incertidumbre en el momento, que aunque toma una forma precisa, matemática muy precisa en términos de operadores, de manera ambigua, esto es lo que dice el principio de incertidumbre. Entonces, esto, si aumentas el momento, estás aumentando la incertidumbre en el momento, estás aumentando también automáticamente lo que es la incertidumbre y la energía que tienes en cierta región del espacio. Entonces, eso generaría una incertidumbre a su vez, gracias al que pensar que las ecuaciones de campos de Einstein se cumplen, una incertidumbre en las curvaturas. Entonces, porque momento y energía están muy relacionados, entonces a distancias muy pequeñas, del orden de la escala de Planck, que es una distancia inimaginablemente pequeña para nosotros, podría haber muchas incertidumbres y habría grandes fluctuaciones en lo que es la curvatura. Y esas fluctuaciones estarían dándose también a cada momento, precisamente por la otra versión del principio de incertidumbre. Entonces las energías también de nuevo van a hacer que en un periodo muy corto de tiempo la incertidumbre en la energía sea muy grande, y por lo tanto también una incertidumbre en la curvatura del espacio-tiempo. La incertidumbre puede ser tan grande que se forman energías negativas, como vimos en cuánticas de campos, también es permitido, o lo mencionamos al menos, que es ahí precisamente donde se da esa permisión de energías negativas por periodos muy cortos de tiempo, y en escalas muy pequeñas también usualmente. Pues resulta que entonces eso podría generar que el espacio en realidad constantemente estuviera fluctuando de tener mini agujeros de gusano o no tener, incluso la creación de pequeños universos a partir de ahí. Pero eso va a dar lugar también a otro tipo de plática, de ideas locas, en la que estaremos hablando de tal vez la formación de nuevos universos. Además, existe también otra idea medio loquita en física, pero que a fin de cuentas es muy interesante y ahorita está muy en boga, de hecho, estudiarlo desde el punto de vista teórico, algo que se le llama la conjetura EPR igual a R. Ya mencionamos a Einstein y Rosen, es decir, ellos son los de los puentes de Einstein-Rosen, pero existe algo que se llama el paper EPR. Curiosamente, ambos papers fueron de 1935, esta conjetura data de los años 2000 y feria, en la que mencionan que tal vez el efecto de entanglements, que es poner partículas que aunque estén muy separadas, al medir una de ellas, alguna propiedad, tal como momento lineal o tal como spin, automáticamente sepas el de otra cuando originalmente tenías una incertidumbre cuántica. Como Einstein estaba en contra de eso, él argumentó en este paper que la mecánica cuántica tenía errores. Después se comprobó que todo estaba de acuerdo con que sí existiera lo que se le llama el entanglement, y que no tenía que ver con transmisión de algo, de información o algo causal que se transmitiera de acá hacia acá, sino simplemente una propiedad de que tiene el hecho de que la función de onda es una cantidad global. Entonces, aún así, hay gente que se ha preguntado qué tal si realmente ambas cosas son lo mismo, que el estado entanglement tiene que ver con que hay una propiedad que se transmite de manera instantánea, prácticamente, o casi instantánea, entre dos lugares muy distantes del universo. ¿Qué tal si son lo mismo? O no solo eso, ¿qué tal si eso es lo que determina que exista el mismo espacio-tiempo? Entonces, sobre eso ya hablaremos en algún momento. Hasta la próxima.